Bueno, muy buenas noches. Saludamos a todos nuestros amigos y hermanos en el admirable nombre de nuestro único y gran Dios, el Salvador, el Señor Jesucristo. De nuevo con ustedes, su amigo y hermano Alexander Escobar Cerrato, transmitiendo desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Hoy, mis hermanos, traigo a ustedes una corta charla escrita que tuve con un pastor trinitario del movimiento misionero mundial. Este pastor, le pido que muestre la Trinidad y de una manera irrefutable, lo voy a decir así, de una manera irrefutable, mostró la Trinidad. Sus argumentos para mí son irrefutables, de verdad, porque nadie me había mostrado la Trinidad de esa forma. Nadie. Este hombre la sacó del estadio. La sacó del estadio al mostrar de esa manera, de esa forma, tan explícita, tan clara, tan diáfana, tan cristalina, la doctrina de la Trinidad. De verdad que te felicito, Aldo. Te felicito, de verdad. De verdad, eso es, fue espectacular. ¡Oh! Quedé extasiado con esa manera con que tú predicas. Si así tú le has predicado la Trinidad a tu iglesia, y de esa manera el movimiento misionero mundial predica la Trinidad en sus iglesias, ¡wow! Me quito el sombrero que no tengo. Me lo quito delante de ustedes. De verdad, qué argumentos. Estoy sin palabras. Estoy sin palabras y por eso he decidido traerles a ustedes esto el día de hoy, la noche de hoy. He decidido traerles a ustedes porque el amigo Aldo del Movimiento Misionero Mundial, pastor, muestra de una manera tremendo, tremendo. La Trinidad la muestra de una manera tremenda. ¡Qué hombre! ¡No! Escuela del griego se le quedó en pañales. ¡No! Y eso que escuela del griego dijo que la Trinidad no existe. ¿No? Eso dijo escuela del griego. Pero Aldo la mostró. ¿Mm? Escuela del griego debería aprenderle a Aldo. Sí, mire, debería aprenderle porque Aldo sí fue capaz. Aldo sí fue capaz. Lo que no ha hecho ningún pastor trinitario, lo que no hizo Escuela del Griego, lo que no hizo Luis Carlos Reyes, que son eruditos en griego, Aldo sí fue capaz de hacerlo. Irrefutable, sin palabras. Aldo H., pastor del MMM, Movimiento Misionero Mundial, muestra de una manera irrefutable la Trinidad. Vamos a ver eso en este debate que tuvimos Aldo y mi persona, lo tuvimos por escrito, ¿sí? Por Messenger escrito, ¿sí? Hemos titulado esto Pastor Trinitario Aldo H. del MMM, Movimiento Misionero Mundial, muestra de una manera irrefutable la Trinidad. Así lo hemos titulado. ¿Sí? De verdad, vuelvo y repito. Aldo la sacó del estadio. Lo que él dijo aquí es irrefutable. Es irrefutable. Miremos. Todos saben, ustedes saben que yo, en días pasados, hice una publicación, un video, donde le pedí a la Escuela del Griego y al señor Luis Carlos Reyes que explicaran a la Trinidad, o no que la explicaran, sino que dieran textos en griego donde dijese
que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas, que Jesús dijo yo, el Padre y el Espíritu Santo somos uno en tres personas diferentes o distintas, que haya un texto donde traiga el vocablo suje o el vocablo prosopón, que significa personas, ya, persona, sujei, o prosopón con la O alargada, que significa personas. Entonces, esto se le pidió a estos personajes, de los cuales solamente contestó el amigo escuela del griego y el señor Luis Carlos Reyes hasta ahorita no ha contestado. ¿Sí? Hasta ahorita no ha contestado. Lo que contestó el amigo de escuela del griego es que él no puede dar esos textos. ¿Sí? Que él no puede dar esos textos. Claramente lo dice en su video de respuesta. Pero el pastor trinitario Aldo H. del MMM muestra de una manera irrefutable la Trinidad. Irrefutable, escúcheme bien, irrefutable. A él también se le pidió esto. Vamos a mirar cómo transcurrió la conversación entre Aldo y mi persona. Yo le escribí, le dije que la Trinidad era una mentira, ¿sí? Le escribí y le dije, Aldo, la Trinidad es una mentira. Le escribo, lo que está en azul es mío y lo que está en negrilla es de él. Es de Aldo, la letra de Aldo, y lo que está en azul es mío. Ya, yo le dije, le escribo y le vuelvo y repito que la Trinidad es una mentira. Él me escribe y me dice, la Trinidad no es mentira. Entonces le contesto yo, espero los textos que digo que no existen en el video. O sea, estamos hablando del video que le remití a Escuela del Griego y a Luis Carlos Reyes en griego, que en griego dijesen que Dios es uno en tres personas, uno en tres personas diferentes, uno en tres personas distintas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes creo que ya vieron ese video. Después le escribo otro día, porque él me dice a mí, Aldo me dice a mí, que él me va a contestar, ¿sí? Aldo me dice que él me va a contestar. Entonces yo le digo, ok, me dice que la Trinidad no es mentira, entonces yo le digo que espero los textos que digo yo en el video que no existen, ¿ya? Quiero textos bíblicos, no tus argumentos, le contesto yo. Días después vuelvo y le escribo y le digo, amigo Aldo, me quedé esperando tu respuesta. Él me responde, Aldo me responde, usted merece debatirse con el católico Rafael Díaz, son iguales, ¿sí? Aclaro esto, he invitado al amigo Aldo a un debate en vivo, y él siempre ha rehusado hacerlo, Dice que por motivos pastorales, que le prohíben tener debates, en vivo. Pues yo le he respondido a Aldo, que una iglesia, que dice tener la verdad y se oculta, ¿sí? Se oculta, es porque realmente no la tiene. ¿Sí? Si a un pastor le prohíben en público hablar de su doctrina central, la cual es la Trinidad, hablar de esa doctrina central, le están prohibiendo en público que no salga a hablar de la Trinidad, es porque tienen miedo. Tienen miedo a quedar en vergüenza, sabiendo que no pueden probarla, ¿sí? Pero Aldo me dice que él sí puede probarla, pero que no puede hacer esos debates en vivo. Entonces, lo concertamos, o lo concerté aquí con él, por este medio, ¿ya? Vuelvo y le digo a los señores del Movimiento Misionero Mundial, si ustedes les prohíben a sus pastores hablar en público, es porque ustedes no están seguros de tener la verdad, no están seguros. Dejen que sus pastores salgan a hablar. Aldo, llénate de valor y sal a hablar. ¿Sí? Sal a hablar. Bueno,
Entonces le escribo yo y le digo, amigo Aldo, me quedé esperando tus respuestas. Dice, él me contesta, usted merece debatirse con el católico Rafael Díaz. Son iguales. Mi respuesta, amigo, te equivocas. Los católicos y ustedes son lo mismo, creen lo mismo, la Trinidad, ¿sí? Católicos y cristianos o evangélicos o protestantes, ¿sí? Trinitarios, ¿sí? Porque le queda mejor el título protestantes, que son trinitarios también. Pues creen en lo mismo, en la Trinidad. Su doctrina central es esa, la Trinidad. ¿Sí? Le digo, argumento más y le digo, dijiste que responderías mis preguntas, pero veo que no eres capaz. Él me contesta, me refiero a la mente cerrada, me dice él, yo me río. Rafael Díaz tiene la misma metodología que usted, me dice él. Rafael Díaz tiene la misma metodología que usted, metodología que usted. Bueno, miremos qué le digo. Le digo yo, cerrado tú que no respondes sencillas preguntas. Aquí donde dice si es, di mejor que no puedes y sal con dignidad. ¿Sí? Es mejor que digan que no pueden decir o argumentar la Trinidad y salgan con dignidad. No, no podemos. Eso dijo el maestro del griego. El maestro del griego dijo que él no podía mostrar la Trinidad en griego. ¿Sí? No podía. ¿Ya? Y pues, con dignidad, entre comillas, ¿no? Pero bueno, sigamos. Me escribe y me responde Aldo, dice, es como que preguntes dónde dice Trinidad Unicidad. Es ilógica tu pregunta. ¿Sí? Es ilógica tu pregunta. Mire, mire, yo le estoy preguntando que den textos, los textos, donde diga en el video, ¿no? Donde diga que Dios es uno, ¿sí? En tres personas. Que Dios es uno en tres personas diferentes o distintas. Que Jesucristo dijo, yo y el Padre, dos somos. Que Jesucristo dijo, yo, el Padre y el Espíritu Santo, somos, yo, el Padre y el Espíritu Santo, somos tres personas. Que yo y el Padre somos dos personas diferentes o distintas. Yo, el Padre y el Espíritu Santo, somos tres personas diferentes o distintas. Que diga eso en el griego, fue lo que yo pregunté. Pero el señor Aldo me dice que eso como yo pregunto, ¿sí? ¿Dónde dice Trinidad Unicidad? Es ilógica tu pregunta. O sea, lo que yo estoy preguntando para Aldo es ilógico. Yo le respondo, yo no he preguntado eso. Si ¿Sí ves que eres cerrado? Dices que debatamos por escrito y no argumentas nada. Me contesta él. En tu video sale eso. Tú preguntas dónde hay textos que digan tres personas. Sí, efectivamente, eso es lo que yo pregunto en el video. Exacto, le digo yo. Respondes las preguntas. Mejor pone un buscador que aparezca donde hay texto que diga unicidad y no sale. ¿Sí? Pues si yo pongo en un texto donde diga Trinidad, no sale. ¿Sí? Pero si yo coloco en un buscador donde diga que único, buscador bíblico, ¿no? Concordancia bíblica, único sale. Donde diga uno, Dios es uno, sale. Dios es único, sale. ¿Sí? Pero que diga tres personas, eso no sale en un buscador. Eso no sale. Y hagan ustedes la prueba. Le contesto yo respondiendo a su pregunta, dice que lo que yo le pregunto es ilógico. Aldo dice, lo que tú preguntas es ilógico. Entonces le digo, entonces esas preguntas según tú son ilógicas. Me contesta es él. ¿Ves? No lo entiendes. Seguro sabes que en temas teológicos se necesita concertar versos para un tema. ¿Ya? ¿Ves? No lo entiendes, dice él. ¿Ves? No lo entiendes. Seguro no sabes, lo que trato de entender aquí, que en temas teológicos se necesita concertar versos para un tema. Respondo yo. Dice él, imagina un fumador que donde ponga en buscador, donde dice no fumar, y te aseguro que el fumador gana.
Mire, mire la manera como Aldo quiere probar la Trinidad. Esto es irrefutable. ¿Sí? Mire, esto es irrefutable. Imagina un fumador que ponga en buscador dónde dice no fumar y te aseguro que el fumador gana. Le digo yo. O sea que debo creer en algo que no dice la escritura, sino que algo que dicen los teólogos. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué digo yo esto? Por esto que contesta él. No lo entiendes. Seguro que sabes que en temas teológicos se necesita concertar versos para un tema. O sea, en otras palabras, pues se necesitan inventar textos. En temas teológicos se necesita concertar versos para un tema. ¿Ya? Eso es lo que le estoy contestando yo, acá abajo. O sea que debo creer algo que no dice la escritura, sino algo que dicen los teólogos. Me contesta él. Él está hablando del fumador. ¿Sí? Él está hablando que, así como el fumador, no hay un texto en la Biblia que diga no fumar, así también no hay un texto en la Biblia que diga que hay Trinidad. ¿Sí? Es lo que él quiere dar a entender con esto. Imagina un fumador que donde ponga en buscador donde dice no fumar, y te aseguro que el fumador gana. Y tú tendrías que argumentar con varias citas para desaprobar el fumar, ya que no hay texto que lo prohíba. Entonces, ¿dónde dice no fumar? Yo creo en la escritura, vamos, demuestra que no sé. Mire, de esta manera irrefutable, Aldo H. del Movimiento Misionero Mundial quiere argumentar que la Trinidad, así como no fumar, no existe en la Biblia y se predica que el cristiano no debe fumar, así se debe creer en la Trinidad, que no existe en la Biblia. Es lo que Aldo está diciendo. Imagina un fumador que ponga en un buscador, o sea, una concordancia bíblica, donde dice no fumar, y te aseguro que el fumador gana. Tú tendrías que argumentar con varias citas para desaprobar el fumar. Ese far significa fumar. Ya que no hay texto que lo prohíba, óigame bien, ya que no hay texto que lo prohíba, entonces, ¿dónde dice no fumar? Yo creo en la escritura. Vamos, demuestra que no sé. Mire, de esa manera se demuestra la Trinidad. Como la Biblia no dice no fumar, ¿sí? Entonces, y se enseña al cristiano que no debe fumar, entonces, asimismo se debe enseñar la Trinidad. Aunque no esté en la Biblia, asimismo se debe enseñar la Trinidad. Miremos qué dice Aldo. Dice él, demuestra que no se puede fumar. Quiero un texto literal, dice él. Demuestra que no se puede fumar. Quiero un texto literal. Le respondo yo. La escritura habla de los deseos de la carne. Habla de la amistad con el mundo. Habla el de andar en la carne. De los frutos de la carne. Allí se puede demostrar que el fumar es un deseo de la carne. Responde él. En tu PC, búscalo. A ver, lo siento, quiero un texto. ¿Sí? Bueno. Es muy cierto. La escritura no se dice que no se debe fumar, pero dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y que, ¿cuáles son las obras de la carne? Dice que, vamos a leerlo, las obras de la carne. El amigo Aldo dice que como no existe un texto que no se puede fumar, entonces el cristiano puede fumar. ¿Ya? Porque como no hay un texto, vamos acá a Colosenses. Vamos a buscarlo, Gálatas. Digo pues, Gálatas capítulo 5, verso 16, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si usted habla de los deseos de la carne, Aldo, allí puede meter el fumar, puede meter el depender de sustancias psicoactivas. ¿Sí?
porque son deseos de la carne. Es lo que su ser, su carne está deseando hacer. Esos son los deseos de la carne. Aunque no lo diga un texto literalmente, ¿sí? No fumar, pero sí dice que no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, y las contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he hecho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cosas semejantes, los deseos de la carne, Aldo. Ahí usted puede enseñar que no se debe fumar y tampoco sustancias psicoactivas, ¿ya? Por eso le contesto yo. La escritura habla de los deseos de la carne, habla de la amistad con el mundo, habla de andar en la carne, de los frutos de la carne. Allí se puede demostrar que el fumar es un deseo de la carne. Me contesta él, en tu PC búscalo a ver. Lo siento, quiero un texto. En tu PC búscalo a ver, lo siento, quiero un texto. No existe, dice él. Tu teología no es bíblica porque no hay un texto. No hay un texto de no fumar. ¿Ves que es fácil es ser negacionista y simplista? ¿Sí? Mire lo que dice él. Tu teología no es bíblica porque no hay un texto de no fumar. Entonces, como la teología no es bíblica, la teología del no fumar no es bíblica, pues tampoco es bíblica la teología de la Trinidad, Aldo, sencillo. Tampoco es bíblica la teología de la Trinidad porque tampoco existe un texto. ¿Sí? Pero se puede argumentar, escucha bien, que el fumar, tanto tabaco, cigarrillo, sustancias psicotrópicas, inhalar cualquier sustancia que sea contra naturaleza, hace parte de los deseos de la carne. ¿Sí? Hace parte de los deseos de la carne. Y hace parte de la amistad con el mundo. Y la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Sí? Entonces tú me dices que la teología no es bíblica porque no es un texto que diga no fumar. Te pregunto. Mira lo que le pregunto yo a Aldo. Ahora, dime o responde cada una de estas preguntas. ¿Dónde dice la escritura que Dios es uno en tres personas? Esto lo escribí yo a Aldo que responda. ¿Dónde dice la escritura que Dios es uno en tres personas? ¿Dónde dice la escritura que hay un Dios en tres personas distintas? ¿Dónde dijo Jesús, yo y el Padre, dos personas somos? ¿Dónde dijo Jesús, yo y el Padre, dos personas distintas somos? ¿Dónde dice la escritura que Jesús dijo, yo y el Padre y el Espíritu Santo, tres personas somos? ¿Dónde dice Jesús, yo y el Padre y el Espíritu Santo, somos tres personas diferentes? Mire lo que responde Aldo. Eso lo encuentras donde dice, no fumarás. ¿Sí? ¡Oh! ¡Qué bárbaro, Aldo! ¡Qué bárbaro! ¿Ya? Eso lo encuentras donde dice, no fumarás. La respuesta mía, ¡ah! No existen las escrituras como tú mismo lo dijiste. Esa teología no es bíblica, ya que no se encuentra no fumar. Y tampoco se encuentra esto. Él mismo dijo que la teología del no fumar no es bíblica, porque no se encuentra en la escritura. ¿Sí? Y él me manda a buscar a mí esto, que es lo que argumenta la Trinidad, porque la Trinidad argumenta que Dios es uno en tres personas. La Trinidad argumenta que Dios es uno en tres personas distintas. La Trinidad dice que cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, que dice que ahí está hablando de dos, dice la Trinidad. Eso lo dice la Trinidad, que cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos es porque está hablando de dos, ¿sí? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas diferentes o son tres personas diferentes y distintas. Al preguntarle esto al amigo Aldo, ¿dónde? Que por favor responda, me responde él. Eso lo encuentras donde dice no fumarás.
Pero como esa teología no existe, le respondo yo, ah, según Aldo, ¿no? No existe. ¿Sí? Porque lo colocó acá arriba, ¿verdad? Busca en tu PC, búscalo, a ver, lo siento, quiero un texto. No existe. Tu teología no es bíblica porque no hay texto de no fumar. ¿Ves lo fácil que es ser negacionista y simplista? O sea, no existe. El no fumar no existe en la escritura. ¿Sí? Por lo tanto, esa teología no es bíblica para Aldo. ¿Sí? Porque no hay un texto que diga no fumar. Pues me imagino que los amigos del movimiento misionero mundial, pues fuman. Porque como el pastor Aldo H. dice que la teología del no fumar no está en la Biblia, pues me imagino que los amigos del MMM fuman, ¿sí? Porque esa teología no existe. Esa enseñanza teológica no existe en la escritura, ¿sí? Así enseñan, así enseña Aldo del MMM, así enseña él su doctrina del no fumar, eso no existe. Entonces me imagino que todos fuman, ¿sí? Pero como esto no existe, no existe, no hay un texto, el amigo Aldo me manda a responder cada uno de los argumentos trinitarios, cada uno de los argumentos que él esgrime, cómo enseña a él la Trinidad en su iglesia, me manda a buscarlo donde dice no fumarás. Ah, entonces le respondo yo, ah, no existe. No existen las escrituras, como tú mismo lo dijiste, esa teología no es bíblica, ya que no se encuentra no fumar y tampoco se encuentra esto, o sea, tampoco se encuentra ningún texto que ratifique la Trinidad. No se encuentra ningún texto. Ahora, me causa a mí pesar, me causa pesar de ver los argumentos, entre comillas, irrefutables con que enseñan la Trinidad a los pastores trinitarios. Que como no existe no fumar en la Biblia y tampoco existe Trinidad, porque no hay ningún texto que lo ampare, que lo diga, que lo confirme, que lo argumente, entonces ellos se amparan que como no existe lo uno pues, y se debe enseñar que no se debe fumar, pues como tampoco existe lo otro, pero se debe enseñar que está. Eso es ilógico. Eso es diabólico, eso es animal hacer eso. Cambiar las escrituras de esa forma, eso es aberrante, de verdad que sí. Cambiar las escrituras de esa forma es aberrante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está enseñando sobre algo que no existe. Como el amigo Aldo lo acaba de decir, eso búscalo. Eso lo encuentras donde dice no fumar. O sea, todos los argumentos de la Trinidad, los cuales yo esgrimen, el amigo Aldo me manda a buscarlo donde diga no fumar. O sea, no existe. Es que no existe. ¿Ya? Eso no existe en la escritura como el amigo Aldo lo dijo aquí. Mire, tu PC, búsquelo a ver, lo siento, quiero un texto. No existe. ¿Sí? Eso de no fumar no existe. Tu teología no es bíblica, no hay un texto de no fumar. ¿Ves qué fácil ser negacionista y simplista? Entonces, cuando se le pregunta todo esto, me manda a buscarlo donde dice, eso lo encuentra donde dice no fumar. De esa manera enseñas tú, Aldo, y todos los del Movimiento Misionero Mundial a la Trinidad. De esa manera enseñas tú. Recuerda que la Escritura dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Y no podemos pensar más allá de lo que está escrito. No añadas a mis palabras, no añadas a sus palabras para que no seas hallado mentiroso. Y ustedes hacen todo lo contrario. Y ustedes llaman a estos argumentos irrefutables. Ustedes llaman a estos argumentos bíblicos. Ustedes llaman a estos argumentos palabra de Dios. Que de verdad. De verdad, así tan engañados se encuentra usted, amigo Aldo, y se encuentra su iglesia, y no solamente su iglesia, las iglesias trinitarias, porque he escuchado muchos ejemplos, que la Trinidad es como la luz, que la Trinidad es como el sol, que la Trinidad es como el agua. Muchos ejemplos de esa manera he visto.
porque no se puede probar en las escrituras. Entonces salen a probarlas de diferentes maneras: la luz, el sol, las escrituras, el arco iris. Y usted viene a probarlo con el que, como no existe el no fumar, entonces se debe enseñar la Trinidad también. De verdad, qué argumentos tan pobres. Aldo, qué argumentos tan pobres. Yo le invito a usted, amigo Aldo, lo invito a usted a que se arme de argumentos sólidos. ¿Sí? Y salga a demostrarnos la Trinidad. Y ojalá me invite a mí, me invite para poder escuchar eso. Porque este argumento de que busque la Trinidad donde dice no fumarás, eso es pobre, es más diabólico. No. ¿Así engañan ustedes las personas? ¿De verdad? ¿Así engañan ustedes las personas, amigo Aldo? Qué tristeza. Qué pobreza. ¿No? Mire, lo contrario ocurre en nosotros. La riqueza que tiene la unicidad. Mientras la Trinidad tiene una pobreza absoluta, ¿sí? La Trinidad es pobre, 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 porque no tiene argumentos y tienen que inventarse fábulas, que la Trinidad es como la luz, es como el sol, es como el agua, es como el prisma, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora este argumento nuevo, que es como el sol, como el no fumar, ¿sí? Que así como no está bueno fumar, pues así también se debe también predicar la Trinidad. Otro por allá salió que es como el pollo dentro de la nevera. De verdad. Ay, no. El pollo dentro de la nevera, qué risa. ¿Sí? Qué risa. Y es pastor también, es pastor. Que la Trinidad es como el pollo dentro de la nevera. Ahora Aldo sale que la Trinidad es como no fumar. Ah, que debo encontrar esos textos donde dice no fumar. Pues no existe. No. Se llenan de fábulas. Y eso es pobreza, pobreza escritural. Pero lo contrario ocurre con la unicidad rica en textos. Tenemos infinidad, o sea, textos para argumentar lo de la unicidad. Recuerde que unicidad, ese texto, si van a preguntar que los textos donde diga unicidad, no, eso no hay. Pero unicidad quiere decir único. Y si vamos a la escritura a mirar, si la Biblia dice que Dios es único, le puedo mostrar muchos textos. Sí. Y si vamos a la escritura que muestren que Dios es uno en tres personas diferentes y distintas, que Dios es uno en tres personas, ¿sí? ¿Dónde están? No, Aldo dice que eso lo busque donde dice no fumar. O sea, no existe. De verdad. Lo uno son cuentos y cuentos. Tiene más cuentos que los hermanos Grimm. Sí. La otra, que es la unicidad, tiene el 100% de su doctrina en la escritura. ¿Cómo les parece? Miren, amigos trinitarios, miren, señores del movimiento misionero mundial, así le enseñan a ustedes la Trinidad. Eso es muy pobre. El amigo Aldo enseña de esta manera la Trinidad en su iglesia. ¿Sí? Imagino que cuando se le arriman a él, pastor, muéstrenos la Trinidad. Mire, la Trinidad es como no fumar. No está en las escrituras, pero hay que creerlo. Me imagino a Aldo diciendo eso. La Trinidad es como no fumar. No está en las escrituras, pero hay que creerlo. De verdad, qué pobreza, qué pobreza. Bueno, esto era lo irrefutable de Aldo, del movimiento misionero mundial, lo irrefutable. ¿Cómo mostró él la Trinidad? ¿Sí? La Trinidad es como no fumar. No está en las escrituras, pero hay que creerlo. Irrefutable. Irrefutable. Oh, no, mejor dicho. Qué grande eres, Aldo. La sacaste del estadio. Dale unas clases de cuentología. Sí, dale unas clases de cuentología a tu amigo Escuela del Griego. Sí, no, él va para allá también. Sí, pero
Usted es maestro de la cuentología. ¿Sí? Cuentología. Sí. Cuentología teológica. Se llama esa nueva materia. Cuentología teológica. Es la nueva materia que dicta Aldo del Movimiento Misionero Mundial. Bueno, hasta aquí, mis amigos, hermanos, esta conferencia. ¿Sí? Nos vemos en una próxima emisión desde su canal, Canal Pentecostal, la única verdad de Dios. Dios los bendiga.